Okay. Sí. Okay. Entonces dame dos de maíz y uno de harina. Okay. Pues díganme dónde estamos ubicados. En... buenas tardes, buenos días, buenos. Buenas tardes, buenas tardes. Pues ya estamos en el bello Loreto, mijo. Y eso para la diversión. Vamos a disfrutar de un gran evento. Sashimi Fest 2022, Loreto. Ay, disculpen, pero estamos en trabajo, es horario de trabajo. Luego hace mucho calor, para no deshidratarse uno se tiene que tomar una cheve. Ay, estamos haciendo logística. Bueno, plan 1, plan 2 o plan B. Déjame ver de qué se trata. Aquí es uno de los patrocinadores, me imagino, del evento. Ahorita vamos a ir a visitar a nuestro amigo Leo García. Le faltó campo para patrocinadores, estamos, mijo. Claudia. Loreto Sashimi Fest, mira. Saludos para Sábado. Que nos hizo también la gran invitación. Y a la chef de aquí del lugar, ¿cómo se llama la chef? Se llama Iris Alejandra. Iris Alejandra. Y también mejor participa el chef David y la cocinera Michelle Juárez. Ok, felicidades. Buenas tardes. Deja echarle un paneo ahí, ¿no? Mira, la Loreto Pueblo Chucho Montaño. ¿Ese es el que conoce, Chucho Montaño? Conozco al de restaurante Buena Vida, que me hizo la invitación, okay. Que se llama Leo García. Y más tarde vamos a estar ahí en su cocina. Saludándolo. Tostadas Hidalgo, El Dorado. No conozco mucho, pero ahorita voy a aprender. Machiwi. La salsa que hace mi amigo Leo García. Machiwi. La salsa Machiwi, ya la tuve en Ensenada. ¿No tienes de aquí? ¿No tienes salsa? No. Cuando hicieron la demostración aquí hicieron una pequeña. Aquí hicieron también una como una en vivo o algo así. Sí, ese es. Ese es, ¿verdad? Donde aquí hizo su salsa el chef. Ah, sí recuerdo, yo lo vi en vivo. ¿Cómo se llama aquí, bro? Claudia Margarita Restaurante. Ok, en el mero centro de Loreto, ¿verdad? Sí, en la plaza. En la plaza, justamente ok. En la plaza. Ah, muchas gracias. La gente muy agradable aquí en el bello Loreto. Apenas acabas de llegar, mijo. Apenas acaba de llegar. No, mijo. Mira, con 5 personas que nos hemos encontrado, hay calidad. Sí. Mátamela, porque... No te calientas tú ni con el agua. Hay uno que anda por ahí. Debe de haber uno de mi clan de mala vibra, amigo. No, hombre, mijo, yo pensé que te había pegado una relajada. El avión me bajó muy recio, el vato le dio muy fuerte. La subida estuvo la bajada. No, es para... Saludos a todos los suscriptores. Bajallillo, recuerda que los queremos mucho y aquí seguimos disfrutando. Y un saludo muy especial. Al señor, ahora sí que nos encontramos en el aeropuerto, que le mandó saludos a sus hijos. Saludos, carnalito, un abrazo. Gracias por sus buenos deseos. No, yo quiero mandar un saludo muy especial al equipo de Bajallillos que se quedó en casa trabajando. Pues si alguien gusta ir a comer a Bajallillos, estamos abiertos. Ah, sí, un abrazo para todo el gran equipo de Marispillillos en Ensenada. Los queremos mucho. Va por ustedes. ¡Era, saludcita! Deja ver aquí unas carátulas. Mira, si te vas a poner una descuidada, padre. No, como el de la izquierda. Mira, son gemelas, es lo bueno. Gemelita. Vamos a pegar una checada aquí en el. Una panada, aquí está, mira. ¿Conejo? Claudia, Restaurant Bar en la plaza de Loreto, ¿no? Así es, caballero. Bienvenidos. Gracias por la atención. Mande. Quiero mandar un saludo a la señora Ana Coriquera, que nos acaba de hablar de Benito Guasave Sinaloa, que estaba conviviendo con doña Ramona, con Rosario, con el Gato Parado, el Marisquero y el Lencho, son grandes amigos. Ok. Me dio gusto de recibir la llamada y saludarlos, mis amigos. ¡Chale, más limón! ¡Otro limón para el caldo! ¡Báñate, Gato Parado! ¡No te has cambiado! Bueno, vamos a hacer la degustación. Provecho. Vamos a dar una paneada por el parquecito hermoso que está aquí. Déjame pongo el botellón, déjame meto el botellón ese. Crema de mayonesa no es crema. Aquí los ensenadenses le echamos mayonesa todo. Hasta el ceviche, viejo, ¿cómo la ves? Comer sin mayonesa. No, yo el ceviche le echo a la tostada también mayonesa. ¿Sí? ¿Sí? Y el conejo le pone mayonesa hasta el café. A todo, hasta el pastel le echamos mayonesa. Checo el carro y te hace falta mayonesa. Unos ricos taquitos aquí, mire. Nos encontramos con Claudia's Restaurant.
restaurante. Buenas tardes, miren aquí. Así lo ven vacío, pero ahorita lo vamos a llenar. Mira, chocolatita de la Baja Sur, parietillo. La mera cajeta de por aquí, ¿verdad, Gillo? Sí, así es. Pues vamos a ver qué. Ay, Diosito, así que no va a revivir, padrino. Aquí en las batallas de la vida con la familia Castro Ábalos. Era boy. Gracias ahí por la invitación. No, me andaba bajando del avión, pero me volví a subir con una. No fuera un viaje sin ti, ¿eh? ¿Cómo que te ibas a rajar, mijo? Mijo, pues. Pero pues se puede uno recuperar, digo. ¿Cómo dicen? ¿Tiene uno para retractarse? ¿Cómo se dice? Se puede retractar. Se puede uno retractar de sus acciones. Hijo, buen día. Es de gente estarse para atrás y para frente. Bueno, pues aquí estamos disfrutando. Gente, aprovecho. Ahí voy, gracias. Dejas. ¿Así de mordida? Sí. Como quería. Ay. Patito. Ay, no, no te lo voy a decir, ¿no? Viva la Baja, padrino. Ay, canijo, hasta le haber pegado la. Le haber pegado la tormenta que pasó. Las casitas originales, ¡Padrino! ¿Qué andamos haciendo aquí? Porque yo ando perdido. Perdido, andamos conociendo, compa. Andamos caminando por el bello pueblo de Loreto, pueblo mágico. Vamos al restaurante Buena Vida con un buen amigo. Vayamos. Que están viendo originales aquí, ¿no? Sí, parece una casa del viejo oeste. Ahí. Aquí reconociendo barrio. Ay, ese sí vale la pena el close-up. Está tupidito el amigo. Ay. Qué bonito. Está todo encementado, está bonito el pueblo, Loreto Beach. In the house. Y son las zonas frescas del desierto. Mira. Mira. Tamarindo para las mujeres. 1, 2 y 3. Tamarindo. No sé si se te quita lo margarito con el tamarindo. Claro, sí, mero, guapa. No tiene que ser requisito como este. Así sin tratamiento. Así es. Pruébalo, sabe igual que el tamarindo de las bolsas. Te compras en la bolsa para hacer el agua. Es cierto, ya está en mi helado y todo, Sí, así es. Y hay mucho con él. El desierto del Sahara. Ahí están los mangos, mira. Miren, esa es la casita de la pantera rosa. Tarananan. Ya les está afectando el calor, ¿no? Con los tamarindos. Un tamarindo es un calorón. Quiero ver. Miren, que están los transportes aquí. Hay que agarrarle la onda al microbús aquí, yo creo. Ay. Barrio de Superchucos. Mitch. Pero sigamos en la aventura. Super chucos. Aunque tienen de todo, Mira. La rampa del Chuco Mayor. Grupo Chucos. Ánimo, barrio.
Órale, lo trae bien sazarapeado. ¿Qué es? Saludo para mi guas. Es un dash. Es como ese para sacar el raspado, ¿no? ¿Cómo se llama? La raspadera. El dash original. Ha de ser del patrón del dueño. Ha de ser del dueño. Ya, tú no te escondas. Está jugando a las escondidillas, mi padrino. Vámonos. Aquí disfrutando el Loreto Beach. Ahorita vamos para el malecón. Mira la lanchita de Lorito, Baja California Sur. Dale, yo soy retaguardia. Claro. Pásale, para que salgan en el video toda la familia. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Dale, más duro! Este es original de la Segunda Guerra Mundial. O como que estuvo dura la balacera, está bueno para emplastarlo ya otra vez. Y refrescándonos. Mira aquí, no, yo una bolsita de hielo aquí, el último. Patrón, era boy. Checando movimiento. Así era mi cantón. Así era la casa de maderita y todo mi show. Qué épocas. Qué épocas. Baja Gios en Baja California, México. Aquí disfrutando Loreto. Venimos al Sashimi Fest. Sashimi Fest. Hasta que pegue. Ya hasta ahora como empieza a salir la gente en las casas, está el calorcito como a ciento y feria. No te duele nada, ni la reuma, ni nada. Mira, ahí está el auditorio. ¿Cómo que se te voló? Se me voló. Gimnasio. Ando de volada. Medarno. Mesa Domínguez. Mira qué raza del Papa San Beer. Racing. Alright. Pues aquí parece que. Mira las casitas, si caso, ave. Uf. Como dicen en el rancho, sude y sude. Ah, vamos a pasar el bordo, ¿no? Aquí. Ah, bueno. Que te chupa la bruja, padrino. Te chupa la bruja. Todos, todas y todos somos guardaparques. Órale, buen mensaje. Para que cuiden la naturaleza. Pues aquí andamos haciendo pueblo. Ah, miren nomás cómo se ve. ¡Ea! Puta, qué chula de vista. El campo abierto, padrino. Ay, se siente el vientecito, aquí papá. Está la magia de la cocina de mi amigo. De la vida. Era boinas. ¿Cómo cambió el viento? Que este es el arroyo principal de aquí de Loreto. Es una isla que hay ahí enfrente. Isla Tiburón se me hace. Si no me equivoco. Buena vida. Restaurant bar. Ay, lo que me gusta a mí. Mira, tiene letreritos como los de allá de Terra. De allá, yo. Pues aquí andamos como que por aquí baja todo lo del
Allá es como algo bien. Bueno. Dice el amigo que es muy rico. Sí, ya va panza llena, corazón contento. Vayamos. Vayamos a disfrutar. Vámonos. Isla del Carmen, Apolo, Esterola, Las Garzas, Las Parrapas, Juncalito, no conozco ningún. Sí, el Bule, La Negrita, Juncalito, San Javier, Isla Catalina, Ensenada Blanca, Cañón Tambor, La Pinta. Pues llegamos a la tierra prometida, dijo. A ver, voltea, baja, Guillos. Vive, escápate, relájate, viaja más, sonríe y sé feliz. Lo que hace la baquetonada, ¿no, padre? Aquí está el lema. La vida. Viaja más. Sonríe. Sé feliz. Be happy. A ver, bueno, aquí poniendo sección. Es el amor, es el amor. Dos caras, dos caras, dos caras, dos pasos. Dos tomas. Dos tomas, a ver, dos pasos. Yo voy a pedirle a la vera, avídatela. ¿Qué es? Me avientas, tú simple y cobre y pilole la B. A ver. Ay, padrino, este es doble jale. ¿Vas a cobrar doble? Esto sale más caro. Acércate, acércate a la madrina. Acércate. Ok. Era, voy, aquí ya me vi. Una, dos, tres. ¡Felicidades! Y la buena vida la creas tú. Pero bueno.